Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comer. Coño, vaya teleport, ¿no? ¡Eliasar! ¡Eliasar! Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Eliasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Ojo. Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Es verdad. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Qué va, hombre, Berto Romero. Adelante. Entra. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. ¿Vieja montaña de piedras? ¿Me has llamado? ¿Al castillo? ¿Cago en? ¡Eh! ¿Quién es usted? Los caballos no se cargaron todavía. Si hay bugs, es magia. No hay más. No sé si has visto Harry Potter, Miles. Pero estos caballos, si no has visto la muerte, no los ves. Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. Por los pelos, de pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Bad Bunny, Baby Bear. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Pero bueno, tanto, en verdad no lo vamos a empezar. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Ni yo. Claro, como los alumnos de quinto llevan 4 años perfeccionando sus habilidades mágicas. 4 años, El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osric es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Goblin Rebellion. Sí. ¿No? Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrock. Ranrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Eliasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. Miriam, ¿cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Eliasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Ranrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? ¿Cómo? Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlín! ¿Cómo hiciste? ¡Espere! Por Merlín. No sabías. ¡Muerte!
Hemos visto la muerte. Ya se ven los caballos. Loco, dale. Que me pilla. Se lo acaba de comer. Se lo acaba de comer, confirmamos. ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡La ardilla! Este ya me cuadra más, ¿eh? Está bien. Se ha hecho daño. Quizá un poco. Este ya me cuadra más. Tome. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. Dale, Bad Bunny. G. Let's go. Bunny, baby. Hoy te oigo, ¿eh, Fig? ¿Qué ha pasado? Y a mí Pobre también. George. No puedo creer que... Pobre George, hermano. ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor. Profesor. ¿Dónde estamos? Where are we? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor. Por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. Pues no, la verdad. No, ni idea. ¿Hasta dónde nos ha llevado en ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Señor, esas ruinas... ¿Que el traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Okay. Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Va, me sirve. O sea, tenemos el traslador, que es la llave, que nos ha llevado aquí. Vaya con cuidado. Pero no sabemos muy bien qué es. Ni ¿De qué. ¿Dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Eso, ¿dónde? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Y es lo que yo veo. Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslado, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¡Ah! Ahí está el camino descendente. Por aquí. Pero, señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Vale. Lo que importa es quién la maneja. Hostia, ¿qué es esto? ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Más atravesado. Una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. Pulsa clic izquierdo para realizar un lanzamiento básico. ¡Excelente! Ok. Voy. Algo más escarpado de lo que esperaba.
Está guapo, ¿eh? Se me laguea un poco. No sé si es porque... Bueno, acabamos de abrir el juego o qué. Pero bueno, vamos allá. ¡Ah! ¡Ahí arriba! ¡Let's go! Ya estamos llegando. Es ahí delante. Pero... ¡Tenga cuidado! ¡Reparo! ¿Qué pones? Y se la pela. Y hace el camino él. ¡Ya casi estamos! ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Jarrones. Profesor, es una especie de mural. Quizá nuestro anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante. He de ir ahí a 34 metros o pasos. Pero, ¿por dónde voy? Profesor, esta estatua... ¡Este puede haber sido su hogar! ¿Ah? Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¿Profesor Fig? Me cago. Profesor... ¿Qué es esto? ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué es eso? ¿Sala? No veo nada. ¿Cómo no ves nada? Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. ¿Cómo que no ves nada? En nombre de Merlín. Soy su nieto. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. ¿Dónde estamos, picha? Despierta al duende. Amigo, buenos días. Hola. ¿Se la pela? No puede ser. Buenos días, ¿no? Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? ¿La llave? Sí, pues claro. Es un gnomo, es un goblin. Pero sí. Bien, por aquí. Es un duende. No se separe.
No sé si para... De hecho, le pone como nombre Duende Banquero, ¿no? Sí. ¡Hola, qué guapo esto! De Gringotts. Es una locura. Ustedes primero. Esto es primero. Adentro. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. Ah, gracias. Gracias. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Amarillo. Hay que coger aire. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Amigo. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Eso está guapo. Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de 4 siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. Ah. ¿Hemos llegado? Número de cámara. Cámara 12. Un día importante. Adelante. Vale. Profesor, el brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. ¿Qué hay allí? ¿Ojo? ¿Es la 12? ¿Es la mía? ¡Hemos llegado! Las primeras notas, cómo suenan a Harry, ¿eh? ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. ¿Qué hay? Cámara 12. Gracias por su ayuda. Cámara 12. ¿Qué tenemos? ¿Entramos? Entramos. Su permiso, caballero. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! ¡Eh! Mucha suerte. Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. Viene. Viene. Rebelio. Lanzar rebelio. Rebelio. Ahí, he visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Una puerta. Bueno, es un comienzo.
ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. Pa'lante. ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? Eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin? Lo desconozco. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Vale. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Tal vez debería lanzar lumos. Pues tal vez sí, ¿no? Lumos. Lumos. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? El loot para mí. Eso ¿qué primero está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Oh, ahí es donde me conducen. Ese brillo de nuevo. ¿Tres? Lumos. Rebelio. Parece que esta vez me toca solo. Vengo, un momento. Parece que esta vez me toca solo. Lumos. Parece
no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. O sea, que si este me ataca, yo mantengo. Ah, ese me la comí. Ah, puedo girar. Hostia, qué guay. No sabía. Busca el profesor Fig. Lumos. Rebelio. Lumos. Pulsa para sprintar. Hostia, puedo sprintar y todo. Let's go. Investiga. Otro portal de estos locos. ¿Qué es esto? Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto flotando sobre esa jofaina. ¿Jofaina? No es una simple jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. ¿Qué es una jofaina? Me pregunto. Sígame. Sígame. Vamos a meter la cara ahí. Es un recuerdo, ¿eh? Todo está en su sitio. ¿El traslador está bien escondido? Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Yo... Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles... La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Posible para qué? Cuéntame más. Vale, se saca el pensadero. O sea, este recuerdo. Vale. Eso es lo que ve. El brillo que los rodeaba. Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía.
pero nunca... Miriam, y tal vez George, murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé, pero señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tenía. ¿Desde cuándo los gnomos duendes tienen goblins? No tengo paciencia con los traidores. Magia, así tan... Ahora. Loca. Íbamos por... No voy a darte nada. Magia tienen, pero... Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. A mí me dejas, ¿eh? ¡Hostias! ¿Te da? Conozco una salida. ¡Profesor! ¡Corre! ¿Está bien? Bueno. Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. Por eso te digo. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga. Vamos a la ceremonia de selección. ¿Jo? El Hogwarts Express, el tren de Hogwarts. Final del juego, ¿te imaginas? Ah, bien. Estaremos en la ceremonia de selección. ¿Vale? No soy experto, pero... eso parece más... adecuado. Anda, mira. Bien. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche
quede entre usted y yo. Claro, señor. Secretitos, ¿no? Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Bueno, me apetece. ¿Este es el director? Phineas Nigelus Black. Phineas. Prepárese para conocer al director. Ok. Fig, gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Vale. ¿Me sirve? Estaré en contacto. Llámame al móvil. Bueno, que no tenemos. ¿Esto qué época es? Esta es una época bastante antigua, ¿eh? Pero bueno, chico. Harry Potter. Esto es 100 años antes de Harry Potter, creo. Falta una persona más. Falta una persona más. Yo. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Vale, atrás veo algún profesor. ¿Qué tendremos? Ok. Bad Bunny Baby. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas, ciertas expectativas. Estoy deseando empezar las clases. Tengo muchas ganas de explorar. Bueno, pues sí, ya que me pilla el juego, mejor explorar que hacer clases, ¿no? Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. No lo dudo, señor Gorro. Me pregunto... ¿qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿De qué? ¿Qué? Osadía, curiosidad, lealtad y ambición. Soy muy osado. ¿Aventura? Me gusta pensar que no tengo miedo a nada. Tienes un corazón valeroso, una osadía excepcional. Sí, así no soy. Te arredra lo desconocido. No. Ni te importa lanzarte sin ayuda al peligro. Tonto loco. Tal vez encajes bien en Gryffindor. ¡Que sea Gryffindor! Uy, 2 FPS. 2 FPS. He vuelto. ¡Ole, mi nueva túnica! Y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Vaya, qué curioso, ¿no? ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero... no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Yo quería jugar al Quidditch. Como todos, imagino, ¿no? Pero... menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Dejo que se presente la como señora. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es vale. Un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. Vamos allá.
No es habitual que los alumnos empiecen en quinto año. Seguro que será una aventura. Estoy deseando empezar. Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección. ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor. Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum. Grata Domum. Grata Domum. Puedes entrar. Gracias, señora gorda. Bien hecho. Ahora, entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Ojo. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños. Igualmente. Un cuadro que habla. Sí es. Sí es. Qué bonito Hogwarts. Hola, buenos días. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Te damos la bienvenida a Hogwarts. Encuentra tu sala común. La han encontrado, Bisha. ¿Es una escoba? ¿Puedo pillar? Puesto robo. ¿Esta es mi cama? De aquí he nacido, iba a decir. De aquí me he despertado, ¿no? Vale. Vamos a la sala común. El Quidditch, tío, cómo mola. ¿Para arriba o para abajo? Ah, esta es otra habitación. Puddlemer United. Hostia, son como equipos, ¿no? De Quidditch. Que la peña tiene aquí puestos. Ballycastle. Bats. De locos. Vamos para arriba. Correr. León de Gryffindor, ¿eh? De locos. Bueno. ¿Cómo se iba a la sala común? A la sala común... Por aquí, ¿no? A ver los cuadros. Cofresito. Cerradura de nivel 1. Rebelio. Debe de ser diferente comenzar en Hogwarts en quinto año. ¿Qué es esto? ¿Qué hablas de mí? ¿Qué has dicho no sé qué de quinto año? Acaba de entrar en quinto. Suerte tiene de no haber acabado como aperitivo, Tedragon. Igual que pobre hombre del ministerio. Qué mal empezar en se una cree que puede salirse siempre con el primer día. Nelly hace lo que sea por divertirse. Mi lechuza estará cogiendo telarañas. Ojalá hubiera traído una mascota lechuza. He de hablar con esa chica, con ese chico. Y con esa chica de ahí. Cada año es más valiente. Me encantaría que alguien la probara. ¿No quieres probarla? ¡Ey, un Weasley! Lo he elaborado yo. ¡Pelirrojo! Hola, eres quien ha empezado en quinto año. Es un placer, Gareth Weasley. Me han contado lo de tu viaje. Es increíble. Me alegro de que Fig y tú estéis bien. ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah, F. Esto... Sí, un amigo del profesor Fig. Rest no pretendía peace. Cotillear. Los dragones son muy desagradables. De nuevo me alegra que estés aquí. Gracias, Gareth. Lo mismo digo.
¿Eres pariente de la profesora Weasley? Así es mi tía. Debe estar bien, resulta un poco incómodo, entonces podrás hacer lo que quieras. Oye, ¿le digo esta o qué? Seguro que te puedes librar de lo que sea. Más bien al contrario. La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año. No deja de vigilarme. La verdad, resulta un tanto asfixiante. La Mati. Pero no lo hace con mala intención. Y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. Ok. ¿Qué tienes en la taza? ¿También tiene mano para las pociones? ¿Desayunas cerveza de mantequilla? ¿Eh? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este verano. Ya casi está, pero según las reacciones, debo trabajar en ella un poco más. Así que te gusta preparar brebajes. Ajá. ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entienda la relación entre ambas. No aprecia demasiado mi... creatividad. Por ahora. Oye, pues enséñame a hacer ya pociones, ¿no, Weasley? Pues ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre tu tía. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Gracias, mi rey. Qué pena que no la vieras con ellos en el primer día. Comenzan por la manzana. Yo voy a poner música. Oye, muchachito. Te pongo música, ¿vale? ¿Por qué está todo el mundo tan tenso? ¡No hay peligro! Anda, hola. Tú como si nada. Me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando. Pone las cosas en perspectiva. Una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor. Por fuera. Sin escoba. ¡Cielos! ¡Parkour! Soy Nelly, por cierto. Nelly Oxfire. Nelly Oxfire. He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts. ¿Es verdad? Lo del dragón. Fig nos ha dicho que lo manteníamos un poco así en secreto, ¿no? Es verdad, fue aterrador. Nada que no puede solucionar. El sobradito, ¿no? Sí, un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Caramba! No puedo creerlo. ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro. Pero pues bueno, sí. Has traído emociones más que necesarias a Gryffindor. Y a Hogwarts ya puestos. ¿Qué dice la gente de mis viajes? No te dan miedo a las alturas, ¿eh? ¿Alguna vez te has encontrado con un dragón? Supongo que la mayoría nunca habrá visto un dragón. ¿Y tú? Cielos, no. Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo. Aunque, claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? Voy a preguntarle primero por mí y luego por ella. ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o en barco. No después de escapar de las fauces de un dragón. Normal que la gente hable. Las noticias vuelan por Hogwarts. Ok, ¿y no te dan miedo las alturas? Entiendo que no te dan miedo las alturas. Siempre he hecho esas cosas. Desde pequeña. Una vez con 5 años, mi madre me encontró en el tejado. No tengo ni idea de cómo llegué allí. ¿Niña? Pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo y todo lo que me rodea dentro y fuera de los terrenos, no hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí. Ok. Pues un placer, ¿eh? Seguro que nos vemos por aquí, o en la sala común, o cuando trepes a tu próxima torre. Nunca se sabe. Ya nos veremos. Hola, a seguir trepando. Preséntate a Cresidia. Espera, ¿no es así? Cofre de la casa. Colocar. A ver, ¿qué te pasa? Ah, pues sí. No sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería poder hacerlo de forma no verbal. ¿Por qué no funciona? Hola, te doy la bienvenida a Gryffindor. Hola. Soy Cressida. Un placer conocerte, Cressida. Menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche. Conseguiste llegar por los pelos. ¿Qué pelos? ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Fig? He estudiado con él. Para nada. No sé. He estudiado con él, eso sí es verdad. Yo no diría eso. Pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar. Pues vaya, esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales.
¿Es lo que estabas intentando hacer? Ah, sí. Tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro, pero está dando guerra. No me cabe duda de que lo conseguirás. Tal vez necesites algo más de práctica. Hay que trabajar esos hechizos. Nah, vamos a ser chill, ¿no? No te preocupes. Acabarás consiguiéndolo. Eso espero. Si lo consigo, seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Ronen. Voy a seguir practicando. Dale ahí. ¿Saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? Para nada. Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año. E incluso entonces a muchos les cuesta. El año que viene nada. Solo intento adelantarme a los demás. ¿Y es difícil? ¿De verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? Ah, sí. Y si no te sale bien, el resultado puede ser un poco embarazoso, por así decirlo. Una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara. No le hizo gracia. Pues te deseo suerte, amiga. Pues buena suerte. Me ha gustado mucho verte, Cressida. Lo mismo. Cressida. Disfruta de tu primer día. Gryffindor, la profesora Weasley te espera fuera de la sala común. Ok, vámonos. ¿Y esa llave que vuela? ¿O qué es eso? ¿O es una snitch o es una llave? Lo único que conozco de Harry Potter que vuela así. ¡Es una snitch! ¡La snitch dorada! Dios, va follada. Como mola, ¿qué hay ahí? ¡Un tesito! ¡Mira! ¡Hala! ¡Vámonos! La estatua se acaba de mover. Y por aquí se entra y se sale. Nos tenemos que agachar, de verdad. ¡Hola! Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final del curso. ¿Qué timo? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Ok. Aquí tiene. Buen libro. Dios. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Ok. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. ¡Hala, pum! A la mochila. Guardadito. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Vale. Let's go. Por aquí. ¿Pero y ese salto de 2 metros? ¿Qué salto? La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. No, Jaime. ¿Qué es aquí? ¡A Pips! ¡Se le da genial! Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Siga el ritmo! Uy. Perdón. ¡Ya voy, señora! Ah, parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. Dios mío, cuando se carga algo, 3 FPS, ¿eh? ¿La guía del campo tiene algo? Utilice Rebelio sobre él para ver qué dice la guía.
Creo que te has sentado encima de un señor, ¿eh? Pero bueno. ¡Rebelión! Este retrato muestra al mago Barrufio, célebre por su elixir cerebral y por recordarnos lo que ocurrió cuando no se pronunciaba en los conjuros. Una vez dijo S en vez de F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho. Hay una puerta, no hay tiempo que perder, tiene que ir a clase. Vamos a clase. Puede robar 50 euros. Se nota que está cargando la próxima sala, justo tío. A tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Anexo de la biblioteca. Vale. O sea, yo puedo hacer así. Pam, y me piro. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Ok. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Ok. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Tengo dos clases, ¿eh? Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Esto es verdad. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Qué es exactamente defensa contra las artes oscuras? ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Ojo los aurores, ¿eh? Por fortuna tenemos la suerte de contar con la... ¿Con la qué? Por fortuna tenemos la suerte de contar con la experta profesora Eckhart para explicar esa materia a los alumnos. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Ah, muy rico. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Me ha enseñado dos cosas, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. Muy vago. Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. De hecho, sí. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas? Ajá. Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Uy. Hablando de... Profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. ¿Mi clase? Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Muchas gracias. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. ¡Rebelio!
Fuente del vestíbulo central. Esta ornamentada fuente contiene estatuas intrincadamente labradas de moradores del mundo mágico, incluidas las de unas sirenas de piedra que rodean la base. A ver, señor Fig. Coménteme. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Vamos a decirle, espero no haber hablado demasiado. Me pilló con la guardia baja, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Hombre, sí. Por suerte, mejor. Tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Vale, una... ¿esta o esta? Vamos a la clase de encantamientos primero. Vale, y si yo lo marco... Ah, mira, me lo marca así como un caminito, ¿no? El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita. ¡Ojo, la varita! Al señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Ojo, los Timo. Usa la brújula encantada con la V, te llevará hacia el objetivo que sigas. Vale, ay, puedo hablar con esta. Tiene que haber algo ahí, no me cabe duda. Hola. Creo que no nos conocemos. Oh, hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts, y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. ¿Y hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. Pues tal vez, eche un vistazo, ¿eh? Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ah, ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. Vale. ¡Lumos! Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. ¿Esta escalera con una estatua? Escalera con estatua. Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¡Eh! ¿Qué tendrá de especial? Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. ¡A la Willow! ¡La polilla! Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío. Ojo, nivel 2. ¡Leonora! Ya sé cómo va esto. Bueno, lo has visto, ¿no? Estaba aquí, abajo. En tu cara. Lenora, he resuelto el misterio del cuadro. ¿En serio? ¿Cómo? No te lo voy a contar.
Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena. Hostia, con Nati. Ellos. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla. Tendría que haberlo visto. Soy completada, como polilla hacia la luz. ¿Ok? Leonora, Leonora. Leonora, me he enterado que si tú pones Lumu y le dices, oye, que mira, que polilla, ven. Desafíos. Tenemos desafíos de campo y tenemos esto. Anteojos de gala de Hogwarts. Pero no puede ser que vaya así el juego, tío. Torre de defensa de las artes oscuras. Vale, tenemos pueblo. ¿Ya? ¿Paramos de laguear un poquito? ¡Lumos! Esto está cerca, en teoría. Ok. ¡Rebelio! Escrito de Augrey. Este es el escrito de un fénix irlandés o Augrey. Se trata de una extremadamente tímida capaz de predecir cuándo va a llover. Una ave que te dice cuándo va a llover. El pasado seguiría que su apenado llanto presagiaba la muerte. ¿Puedes decir que es gigante? Poción erotizante. ¡Rebelio! Polvos flux. El cofre. Cerradura de nivel 1, no lo puedo abrir. Ok. Aquí qué hay. ¡Rebelio! Un cofre ahí al final. Tranquilito, ¿eh? ¡Rebelio! Te meto. ¿Qué tramas ahora? Lumos. No, mariposa. ¿Y esto estaba? Esta es la de aquí abajo, ¿no? ¡Wow! 3 de 8. Perdón, ya voy. Estoy en el camino. ¡Ay! Perdón, un gato. Michi. Ya voy. ¡Uy! Otro gato. Miau. El profesor Ronen suele explayarse un poco. A veces tenemos que recordarle que se acaba la clase. Algunos no queremos necesariamente que vuelva a la lección. ¿Se pueden comer? Es curiosidad, tampoco voy a comprobarlo. Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. ¿Natsai? Gracias. ¿Onai? Hola, soy Nati. ¡Hola, Nati! ¿Eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos?
Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien. Ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Se puede llegar al cole en mi primera clase. De verano les han pasado. ¿Cómo va a ser tarde? Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. In position. Ok, a ver. Bueno, este no era muy difícil. ¡Axio! ¡Axio! Para mí, me lo quedo. No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. ¿Qué es buenarda, o qué? Hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! ¡Conmigo!